Vamos a comenzar el Cosas de Aquí saludando a nuestros primeros invitados de hoy, que ellos son los Bisoños, o parte de los Bisoños. Nos acompaña Manuel Marco, que es la voz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña también Daniel Asta, el bajo. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Buenas Pedro tardes. Mínguez, que es el teclado. Buenas tardes. Y Raúl Buil, el batería. Buenas tardes. Bueno, pues son cuatro, faltan todavía dos componentes, que serían Agustín Elson, que toca el saxo, y Rafael Roche, la guitarra, ¿no? Sí. Bueno, primero, para ubicarnos, este miércoles 22 de abril a las 10, en el Teatro Olimpia van a ofrecer una actuación en homenaje, en recuerdo a Julio Aznar. También los beneficios van a ir destinados a la Asociación Española contra el Cáncer, enfermedad que se llevó a esta persona tan querida y tan conocida en la capital oscense. Así que primero contarnos un poco, Manuel, ¿cómo surgió la idea de volver a uniros y de pues hacerle, ¿no?, este regalo a Julio? Bueno, es que son dos cosas distintas. Hace cuatro años, nosotros, después de los años 60, habíamos mantenido la relación, éramos buenos amigos, nos veíamos. Yo vivo en Zaragoza, pero entonces mi señora es de aquí y tiene muchos lazos dentro de Huesca, y manteníamos la amistad, ¿no? Y entonces se planteó la posibilidad de volver a juntarnos, de volver a hacer música, pues tenerlo como una especie de hobby, ¿verdad? Entonces a ese proyecto se incorporó Julio Aznar. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros empezamos ya a tocar y a ensayar, sobre todo a ensayar más que a tocar, porque hemos tocado 8 o 10 veces, Julio contrae la enfermedad, la maldita enfermedad que se lo llevó por delante, ¿no? Y en sus últimos meses, él siempre había tenido la idea de hacer un concierto a beneficio de la Asociación contra el Cáncer. Siempre todo esto pensando que él iba a vivir y que nosotros ayudábamos a esa idea, o por lo menos la tuviera, ¿no? Aunque todos sabíamos que estaba bastante mediano. Entonces, la idea de hacer este concierto ha sido por parte de todos, pero fundamentalmente por su parte, ¿no? Claro. Incluso en los peores momentos, él visualizaba esa idea de cómo hacerlo, en fin, nosotros compartíamos absolutamente todo con él, pero ya digo, el impulsor primero de este concierto fue él. Y qué menos que, bueno, acogen a la idea sus, si no amigos, por lo menos compañeros, y hacerlo. Hacerlo en su honor y a beneficio de lo que él quería. Os habéis tomado su palabra, no habéis cogido su idea, habéis dicho, pues esto hay que sacarlo adelante. Sí, sí. ¿Y qué es lo que habéis preparado? Pues bueno, hemos preparado una serie de temas que a él más le gustaban. De todo el repertorio que llevamos, pues eran temas que a él le gustaban más. Hacemos cosas de Lone Star, hacemos cosas de Moody Blues, no sé, de... ¿Sabes qué pasa? Que tenemos dentro del concierto varias sorpresas que no lo sabe ni la familia. Que no se pueden desvelar. No se pueden desvelar. Bueno, pero un poco vuestro repertorio, ¿no? Sí, sí, nuestro repertorio. Que habéis tocado, sí. ¿Qué música tocáis? Porque no son solo temas de los años 60. No, también ¿no? hacemos de alguna de Celtas Cortos, de Fito... Por ejemplo, un poco de todo, ¿no? Sí, un poco de todo. Vale. Bueno, y Raúl, llegaste a Los Bisoños para sustituir como batería a Julio Aznar. Sí. ¿Qué te unía al grupo? Pues bueno, principalmente la amistad que tengo con Daniel. Y bueno, pues ya en un principio ya le dije que cualquier cosa que pudieran necesitar, pues que contaran conmigo, ¿no? Bueno, inesperadamente, ¿no? Pues, aunque pasó lo que pasó, ¿no? Y bueno, ya contaban con la ayuda de los otros compañeros que actuarán, bueno, que luego puede explicar Manuel un poco. Y bueno, al final, pues me lo comentó Daniel, me lo propuso, hicimos una prueba, ¿no? Y bueno, pues. Se llevó adelante, ¿no? Sí que había también, por otro lado, ¿no? Pues por parte de la familia también conocían a Julio. Yo lo conocía personalmente, no tanto, quizá no, pero sí que me hizo muchísima ilusión
poder tomarle el relevo, ¿no? Sí, aunque sé que es una persona que es imposible, ¿no?, de sustituir. Pero bueno, por lo menos poder aportar mi parte, ¿no? Ya sea como persona o como amigo y compañero. ¿Y es tu primer grupo? ¿Has tenido alguna vez, has tocado alguna vez ya con como batería, grupo? Sí. ¿Sí? Sí, llevo muchos años tocando, pero como guitarrista, ¿no? Y entonces es como doble reto, ¿no? Pero principalmente es lo que te digo, o sea, es la ilusión de poder formar parte de los Bisoños, ¿vale? Porque eso sí que la verdad me hace muchísima ilusión. Luego ver la ilusión que tienen ellos aún te llena más, ¿no? Luego las grandes personas que son. Y no, como me tratan eso ya. No, es verdad. No sé, por mucho que hayas tocado en o todo el tiempo que yo haya llevado en otros grupos o tal, es muy distinto, ¿no? Haber tocado en otros sitios o con otra gente. Es que no es un grupo, es un grupo de amigos, sí, que ha formado un conjunto. Sí, no es lo mismo que, sí, que montar un grupo para decir, sino era un grupo de amigos de hace 40 años. Claro. Más. Entonces nos hemos juntado, hemos vuelto a tocar y seguimos siendo. Y él se ha incorporado. Y él se ha incorporado. con y es otro más, ¿eh? O sea, sí, otro más. Sí, ¿y sí, qué queda hoy de aquellos Bisoños de los años 60? Bueno, aparte de prácticamente todos sus componentes igual, ¿no? Con la misma vitalidad parece, ¿no? De los Bisoños, los primeros, queda aquel señor. ¿Solo? Solamente. Sí. Aquel señor. O sea, usted fue de los fundadores, sí, ¿no? Sí. Del grupo. ¿Y cómo surgió? Pues críos, pero muy críos. Juntarse con guitarras de cualquier manera en un local. Yo estaba de Miranda, estaba Jimmy, Enrique Susín, estaba Torrente, Pepe Campa, o sea, gente que poco a poco se fueron marchando, se fue incorporando Julio, me fui incorporando yo, y el nombre fue muy curioso, porque el nombre, como eran todos tan pequeños y éramos tan jóvenes, el padre de uno dijo: os diréis de llamarlo Bisoños, porque sois unos críos. Y nos gustó y se quedó de por vida. ¿Y luego ustedes cuándo se incorporaron al grupo? Bueno, yo me incorporo porque a mí con Julio Andar me une no solamente la amistad, y me une que yo soy primo hermano de su mujer. Entonces yo abandono la música, no, la dejo estar, porque yo iba en un grupo en Zaragoza, entonces me incorporo a trabajar a Huesca. Y él se empeñó en que yo tenía que venir, ayúdanos, monta canciones, y entonces de allí parte el hecho de que la persona que tenía cantando se va a la mili, yo me incorporo y al final. Ya está, ya está. Al final ahora, el gusanillo, pues lo tiene siempre, ¿no? Y bueno, yo desde luego encantado, ¿no? Posteriormente, todas las incorporaciones que se han producido en el grupo han sido positivas, incluso aún en la falta, ¿no? Porque tanto Daniel, que se incorpora como consecuencia de que cuando retomamos la idea de volver a hacer esto, o volver a por lo menos ensayar, retomar un poco el tema de la música, pues nos falta un bajo, porque el que tenía el grupo era Enrique Susín, que también había fallecido. Entonces fue Enrique, o sea, perdón, Daniel, se incorpora, se unió en la última remesa, ¿no? Sí, por decirlo sí, así. Sí, se incorpora Daniel. Daniel ha sido parte muy importante dentro del grupo, porque es una persona que ha tocado en muchos sitios, pero es una persona con un carácter y con una formación musical que le hacía mucha falta al grupo. Y bueno, la última incorporación, la de Raúl, yo creo que ha sido una sorpresa para todos, porque es un hombre que ha venido a aportar lo que sabe, lo que puede, pero no pretende ni, o sea, lo hace todo con tanta humildad, pensando en que cuando él, supongo, vamos, no supongo, sé, que sabe de música mucho más que nosotros, ¿no? Sobre todo porque él forma parte de todo este movimiento musical que ahora hay. Claro. Nosotros en nuestro tiempo, mucha gente se acuerda de nosotros porque había 7 grupos en Huesca. Ahora igual hay 107, claro, entonces era distinto, ¿no? Claro. Eso, y por otra parte, bueno, pues que lo peculiar es ver a gente de nuestra edad, de nuestras arrugas, de nuestras calvas, de nuestras canas,
pues tocando música. Incluso hay una canción que nosotros reconvertimos un poco la letra, que era un blues muy antiguo de un grupo que era los Kings, que nosotros lo denominamos Bisoños Blues, y que parte de la letra pues está dirigida a todo lo que como grupo somos. O sea, es gente mayor que no ha abandonado el ánimo ni el propósito de seguir tocando música, y que aquí estamos. Y de aquella época, pues bueno, ahora hay muchísima actividad musical, como decía Manuel, en la ciudad, pero la verdad es que en Huesca siempre ha habido mucha actividad. Sí. Pero de aquellos años 60, por ejemplo, ¿qué recuerdan? Porque ustedes eran pues uno de los grupos que ha pasado a la historia, otro, sí, en general de la actividad que había en Huesca. ¿De otros grupos? Hola, pues estaban los Simos. Suyo propio también. Estaban los Rayos, estaban McCoys, estaban... Sí, sí, había. Lo que pasa que era muy... muy... O sea, no como ahora, que ahora hay muchas salas para el 21, el otro, siempre hay. Entonces, pues... ¿Dónde tocaban? Los Salesianos. Había festival a los Salesianos. Ahí pues se juntaban, sí, casi todos los grupos. No había otro sitio. Y pueblos. Y en los pueblos. Pero no había asociaciones culturales como hay ahora. Y sitios donde cualquier sitio, en cualquier... Oye, te dejan en el escenario y tocas. Y... Pero es que entonces no. O los Salesianos... Nosotros tuvimos la suerte de que íbamos muchos domingos al Parque del Deporte, uh-huh, al baile de... que claro, íbamos muchas de veces... Almazán. Que íbamos de teloneros de lo mejor que ha venido a Huesca. O sea, que los domingos por la tarde había baile, ¿no? Sí, 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 sí. Y venía Julio Iglesias, venía... Sí, muchas orquestas. Allí donde estaba el Cine Avenida, donde era la piscina famosa que le decían, allí sí, todos los domingos o casi. Y nosotros íbamos de teloneros. Fíjate tú. ¿Y llegaron a recorrer fuera de nuestro territorio? ¿Fueron por España o incluso fuera? No salimos. No ocurría. Provincia de Huesca toda, parte de Lérida. Nosotros, a los caballeros. No, sí, nosotros éramos semiprofesionales, es decir, cada uno tenía. Y a las 8 había que trabajar, ¿eh? Eso es. Julio Andar era un empleado de banca, sí, igual que Fernando Ordaz, Jimmy, que no es que abandonara el proyecto, él se había jubilado y se ha jubilado y él quiere vivir de otra manera, entonces nos vino al principio y tal, pero al final nos incorporó. Yo digo siempre que es un hombre dedicado al deporte. Y nosotros ya para el deporte ya estamos mayores, pero él sigue haciéndolo. Entonces, toda esa gente, yo trabajaba como vendedor de automóviles aquí. Es decir, claro, que no, cada uno tenía su trabajo. Claro, tenías que tocar una fiesta y no era la primera vez que llegabas, te duchabas y te ibas a trabajar. Entonces llegó un momento que, bueno, pues que hubo que optar por o dejarlo o continuar con la música. Al final todo el mundo coincidió en que había que dejarlo. Claro. De aquel entonces también era el grupo de Daniel. Sí. ¿Qué grupo que son los Incas? Los Incas, que son colaboradores. Que van a tocar también con nosotros en... El miércoles. Sí, sí. Y que yo lo denomino de un Frula, poco... Y el guitarra y yo somos parte de los Incas. Que está como grupo invitado también el miércoles. Que yo me incorporé con ellos primero, después vino Rafael... Y ahora pues ya formamos parte de los dos grupos, de los Bisoños y de los Incas. De hecho, pues claro, actuaremos... El miércoles los dos grupos con... Muy bien, pues hemos echado una mirada al pasado y no tan pasado, también al presente y al futuro. Así que el miércoles una noche de muchos recuerdos, ¿verdad? Mucha emoción, sí. Y los Bisoños de nuevo en el escenario. Así que muchísima suerte y suerte además también y gracias por la causa elegida. Muchas gracias. Hombre, gracias a vosotros por habernos invitado. Y ahora lo único que queremos es estar a la altura de todo esto. Y que se llene el Olimpia. Sí, bueno, eso por lo menos camino lleva de que va a haber muy buena entrada. Sí. Pero ya digo, sobre todo, nosotros estamos a la altura de las circunstancias. Muy bien, seguro que sí. También hemos tenido buenos colaboradores, la Boya de Huesca patrocina el evento y además pues hay gente que ha aportado también su grano de arena en... Los gaiteros vienen desinteresadamente. Los gaiteros también. Para colaborar. Y gente ha respondido espectacularmente, la verdad. Muy bien. Empresas particulares. No, claro que sí, que es que la causa lo merece. A la fila cero. La causa, y sobre todo Julio Andar no merecía otra cosa. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido y mucha suerte el miércoles. Gracias a vosotros.